Iniciaron las votaciones para elegir a los jugadores titulares que asistirán al Juego de las Estrellas en Seattle, la edición número 93 de este clásico de mitad de temporada. En los próximos minutos estaremos explicándoles cómo usted puede votar desde cualquier parte del mundo para elegir a sus jugadores favoritos y asistan a este clásico del béisbol allá en Seattle. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Efectivamente, ayer 31 de mayo fue dado a conocer la planilla en la cual uno puede seleccionar a los distintos jugadores para ser los titulares de los equipos de la Liga Nacional y de la Liga Americana de cara al próximo Juego de las Estrellas, que se jugará en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle el próximo 11 de julio. La boleta Scott del MLB All-Star Game del 2023 fue inaugurada el pasado miércoles 31 de mayo, iniciando así la fase 1 del proceso de votación de este año. Durante esa fase, los aficionados de todo el mundo pueden elegir a los titulares hasta el mediodía de hora este de los Estados Unidos del jueves 22 de junio. Ahí vence el plazo para que se pueda votar por cualquier jugador que esté en la nómina de los 30 equipos de las Grandes Ligas de cara a que aquellos que tengan la mayor votación sean considerados entre los finalistas para ser elegidos titulares del equipo de All-Star Game de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Puedes votar hasta 5 veces cada 24 horas. ¿Por dónde? Exclusivamente por MLB.com, en la página de cualquiera de los 30 equipos de las Grandes Ligas y en la aplicación de la MLB. Los dos jugadores que reciban más votos por cada posición y los primeros 6 en lo que a los jardineros se refiere en cada liga serán revelados por la MLB Network a las 6 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, del 22 de junio. El que haya tenido la mayor cantidad de votos en cada una de las ligas, independientemente de la posición que ocupe el jugador, recibirá un puesto automáticamente en cada una de sus alineaciones, mientras que el resto del grupo de los dos finalistas por cada posición avanzará a la fase número 2 de la votación. Si uno de los patrulleros es el más votado, o sea, uno de los outfielders, como pasó el año pasado con Ronald Acuña Jr., por ejemplo, los otros 4 jardineros avanzarán a la segunda fase para determinar quiénes serán los titulares de las otras 2 posiciones que ocupan los jardines. La fase número 2 para la votación, la Juego de las Estrellas, iniciará al mediodía, hora este de los Estados Unidos, del lunes 26 de junio y continuará hasta el mediodía del jueves 29 de junio. Durante ese periodo de 72 horas, los aficionados podrán votar una sola vez por cada periodo de 24 horas en las distintas plataformas de la MLB. Los votos de la primera fase no son transferibles, no cuentan para la votación en la segunda fase entre los finalistas de cada posición y eventualmente los 4 jardineros. Los ganadores de cada posición, incluyendo los 3 jardineros por cada liga, serán dados a conocer a través de ESPN a partir de las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, del 29 de junio. Una vez que se conozcan entonces los nombres de los titulares de cada uno de los equipos de la Liga Americana y de la Liga Nacional el próximo 29 de junio, se seguirá con el proceso de selección y de anuncio de los lanzadores y los jugadores de reserva de cada escuadra. Este tipo de jugadores alcanzará un total de 23 por cada liga y serán determinados por la boleta de jugadores y por las selecciones hechas por la oficina del comisionado. Los rosters completos para el All-Star Game serán anunciados a las 5 y media de la tarde, hora este de los Estados Unidos, por ESPN el domingo 2 de julio. Cabe destacar que durante cada fase, la boleta Scott de la MLB All-Star Game contará con una funcionalidad de audio captcha para seguidores con discapacidad visual. Recordamos que los managers, que serán los que dirigirán el equipo de la Liga Nacional y la Liga Americana para el clásico de mitad de temporada, que recordemos se realizará el 11 de julio en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle, la sede de los Marineros, serán Dusty Baker, que es el manager de los Astros por ser el campeón defensor de la Liga Americana y de la Serie Mundial,
y Rob Thompson, quien es el dirigente de los Phillies de Filadelfia, que son los actuales monarcas de la Liga Nacional, y por lo tanto serán ellos los timoneles del All-Star Game por su respectiva liga. Les recuerdo que Baker ya ha sido manager de este evento en el 2022, cuando fue manager de la Liga Americana, al ser el dirigente de los Astros de Houston, que cayeron en la Serie Mundial de 2021 ante los Bravos de Atlanta, y también en el 2003, en ese caso siendo el manager de los Gigantes de San Francisco, que en el 2002 habían caído contra los Angels de Anaheim en el Clásico de Otoño. También Dusty Baker jugó en las ediciones de 1981 y 82 con los Dodgers de Los Ángeles y se convertirá en la sexta persona en la historia de la Liga Americana y Nacional en dirigir al menos en 3 All-Star Games y ser convocado a múltiples clásicos en mitad de temporada como jugador. Esta será la tercera vez en la historia que la ciudad de Seattle será la anfitrión del clásico de mitad de temporada. Previamente, en el 2001 y en 1979, la ciudad Esmeralda había sido la sede de la Juego de las Estrellas. En 1979 en el Kingdom y en 2001 ya en el estadio actual que hoy se llama T-Mobile Park. Los invitamos entonces a que entren a la página de MLB.com para que ahí ejerzan su voto. Son 5 oportunidades que se tienen por cada 24 horas para elegir a los jugadores de su preferencia. Se puede ir por lo que mejor lo han hecho, se puede ir por los paisanos de la nacionalidad a la que pertenecen o por los jugadores del equipo que usted sigue en las grandes ligas. Luego, cuando se pase a la fase número 2, ahí sí la selección se reducirá en cuanto al número de candidatos para que al fin podamos conocer quiénes serán los titulares para acudir al próximo Juego de las Estrellas. Para facilitar su proceso de elección, estaremos dejando en la descripción de este video el enlace de la MLB.com donde usted pueda acudir a la planilla de votación para hacer la selección de cada una de las distintas posiciones y el bateador designado de los jugadores de la Liga Nacional y la Liga Americana. Ingrese por allí y proceda a votar cuando usted quiera. Son 5 votaciones las que usted puede hacer cada 24 horas en la primera fase de selección. Si le gustó el video, le dejo que por favor le dé un like. Al propio tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que den la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Igualmente le comentamos que tenemos abierta nuestra cuenta en Patreon y que en la descripción de este video estaremos dejando un enlace para que aquellas personas que quieran donar en favor del sostenimiento de nuestro canal Notas de Béisbol lo puedan hacer. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.